Bienvenidos a un nuevo video de Sábados con Adriana Express. El día de hoy vamos a estar preparando este delicioso pasabocas. Comencemos. Los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy es un huevo, 4 salchichas y una masa que ya viene preparada. Esta la pueden encontrar o conseguir en cualquier supermercado. Comencemos. Ok, lo primero que vamos a hacer es partir el huevo, destaparlo. Vamos a moler a este lado. Y lo vamos a batir. Lo vamos a dejar acá, lo vamos a dejar reservadito a un ladito. Bueno, lo primero que vamos a hacer es destapar la masa. Ella trae una guía aquí, entonces uno levanta el papel. Ok. Entonces vamos a sacar la masa, que queda un papelito, vamos a quitarlo. Y la vamos a abrir como estaba ahí afuera. Está blandita, pero está bien. Okay. Vamos a abrirla y a colocar dos y luego sigo colocando los otros. Lo que hago yo es que la separo porque ella viene con unas líneas para separarla. Y ya queda dividida. Y lo otro que hago es que corto una salchicha común y corriente. La pueden cortar en dos o en tres partes, depende de la necesidad que ustedes tengan. Entonces, yo la voy a colocar en dos partes para hacerle el rollito. Dos partes, coloquemos esta acá y empezamos a envolver el pancito. Lo cerramos a los laditos y ya queda hecho nuestro pasabocas o nuestro pancito con salchicha para el desayuno, o ustedes lo pueden utilizar en una fiesta. Vamos a envolver, súper fácil. Voy a terminar de hacer el resto y enseguida les muestro cómo quedan todos. Bueno, después de que ya terminemos de armarlo con las 4 salchichas, me salieron 8 perritos o 8 pancitos con salchicha. Lo que vamos a hacer ahora para darles brillo es el huevito. Entonces lo vamos a echar así, lo vamos a barnizar bien, uno por uno. Después de barnizarlos muy bien, lo que vamos a hacer es colocarlos al horno a una temperatura de 350 grados Fahrenheit y lo vamos a dejar de 12 a 15 minutos. De todas maneras, el tiempo de cocción y la temperatura a la que lo van a hornear siempre viene en el papel de la instrucción de la masa que están comprando. Bueno, ya los vamos a llevar al horno y luego les muestro cómo va a quedar. Espérense. Mire cómo quedan los pancitos. Así es como quedan los pancitos que preparamos el día de hoy. Espero que les haya gustado el día de hoy este delicioso pasabocas que preparamos, este delicioso pancito con salchicha. Espero que lo preparen, lo disfruten con su familia. Recuerden suscribirse, dar manita arriba, dejar abajo sus comentarios, seguirme en todas las redes sociales y los espero en el próximo video. Bye.